Molt bona esprai, benvinguts a un dia de festa fallera, 13 de març, i estem així en Set de València, la televisió dels valencians, la televisió de les falles, en esta plaça de l'Ajuntament de València, que comença a agarrar forma en esa falla municipal dels artistes La Torre i Sant. Així estem en directe en el dia d'avui. Així estem en esta Ateneu Mercantil de València, anem a estar també al carrer, anem a estar al consistori municipal i anem a contar-vos moltes coses en el dia... Ya 13 de mayo será el tour de plantar los artistas infantiles y de continuar ya la festa fallera cara a la recta final. 6 días para que finalicen las festas falleres. Así que todo eso se lo van a contar en Set Televalencia. Pero hoy la noticia se alzaba con una triste noticia y la que bueno, pues hemos querido también mandar ánimo al artista Juanjo García y a la falla y a todas las comisiones que planta este artista, que es el número uno, figura del ingenio y la gracia de la ciudad de Valencia, un artista reconocido, querido por el colectivo de gremios de artistas falleros, amado y sobre todo una persona entrañable, siempre humana y de esos que siempre cuando le pides un favor siempre está. Hasta pasado año presidente de la falla sueca Literato Zorín, este año plantando 5 comisiones falleras en la jornada de ayer, es uno de los artistas falleros que intenta mantener la tradición y todas sus fallas las planta al tombe. Todas, excepto una que se ha quedado por plantar, por desgracia, porque en la jornada del día de ayer estamos viendo imágenes del pasado domingo de este propio artista. Tras la mascleta disfrutaremos de imágenes de la falla donde ha ocurrido el accidente. Pues como os decía, ayer plantando de esta misma manera al tombe una falla, pues tenía un accidente y en estos momentos se encuentra en el Hospital La Fe de Valencia, en estos momentos sin ningún tipo de gravedad, pero en observaciones por tener un pequeño percance en la escalera donde estaba haciendo fuerza para subir una falla en la demarcación de la falla Ripalda Beneficencia. Esta misma noticia la adelantábamos esta mañana en exclusiva, vivelasfallas.es, en el diario. Adelantábamos esa preocupación por parte, evidentemente, de las comisiones fallas, pero, insisto, no hay ninguna, porque el gremio de artistas falleros en ese momento, en el mismo momento que la jornada de ayer se enteraba de esta triste noticia, llamaba la atención y ponía a su vez una alerta a todos los artistas agremiados de este colectivo, a aquellos que tienen más faena y a aquellos que no tienen faena y a los que pueden echar una mano para que todas las comisiones, ninguna comisión sea afectada en las próximas jornadas. Así que, Juanjo García, si nos estás viendo del hospital, toda la familia, un fuerte abrazo, y si hace falta ir a plantar, un servidor será el primero que por ti y por esas comisiones irá a plantar en las próximas jornadas, porque creo que al final estas cosas se nos puede pasar a todos y evidentemente a un artista fallero de su nivel, de un pino, que si precisamente a lo mejor hubiera plantado las fallas con un burúa, como todos los artistas falleros hacen, esto no hubiera pasado, o sí, pero que al final son casos que pasan y son anécdotas más de las fallas 2019. Así que nosotros empezamos a la retransmisión y, como siempre, empezamos contándonos muchas cosas. Toda esa información la pueden encontrar aquí en su televisión habitual, en Siete Valencia, en la televisión de todos los valencianos, en la televisión de las fallas también lo podemos encontrar a través de las diferentes redes sociales, a través de internet, pero como cada día antes de empezar nos gusta recordar la jornada anterior. Así que vamos a disfrutar de la mascleta del día de ayer y de nuevo nos vemos aquí las caras en este Ateneo Mercantil de Valencia, 13 de marzo, para disfrutar de la jornada del día de hoy. Señor pirotécnico, ¿puedo comenzar la mascleta?
Y con las cocinas más ecológicas y más verdes hemos disfrutado de la mascleta de la jornada del día de hoy, de ayer. Y comenzamos el programa del día de hoy, sin duda, pues con mucha intensidad desde esta plaza del Ayuntamiento de Valencia, con un día excelente de fallas, y cruzamos los dedos y que se mantenga el tiempo también las jornadas del 18 y 19 de marzo cuando amenazan las lluvias. Estamos aquí en directo, como os contaba, en Siete Valencia, en su televisión de las fallas, en su televisión de Valencia. Vamos a estar en diferentes puntos de la plaza del Ayuntamiento de Valencia. También nuestra compañera Eva Torán hoy estará por esta misma plaza, por estas mismas instalaciones que estamos viendo en imágenes. Y con nosotros ya tenemos pues al peluquero por excelencia de la mujer valenciana. Son muchas las falleras mayores de Valencia que han pasado por sus manos, muchas falleras en general, serían incalculable contar a todas ellas, y casi un centenar de miembros de corte de honor de las falleras mayores de Valencia. Amigo, fallero, amante de las tradiciones y sobre todo un genio y figura que hace de sus manos unas verdaderas obras de arte. Cale Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Pues muy contento, José, muy contento de estar aquí contigo y nada, y feliz y preparado ya. Ya estamos en fallas y ahora sí comienzan a trabajar esas manitas, ¿y de qué manera? ¿No descansan, no? La verdad que no, a partir de ahora ya, esta mañana a las 6 de la mañana ya estaba con Marina y con la corte, con parte de la corte, y nada, ya pues hasta el día 18 por la tarde. ¿Cuándo duerme Carles Ruiz? Pues ahora poco, la verdad que nada, 3-4 horitas al día es lo que hay. Claro, porque es lo que al final vosotros hacéis esa faena que es la que nunca nosotros pensamos o la que nunca se ve. Es decir, para que Marina esté a las 8 o a las 9 de la mañana lista, antes tiene que pasar por un proceso de peinado. Es decir, esto al final son muchas horas de trabajo, ¿no? Sí, la verdad que es un trabajo que no se ve, aunque la gente sí que lo sabe, pero bueno, son muchos madrugones, horas a lo mejor de tu descanso que te lo tienes que quitar para estar pendiente de ellas, pero bueno, uno es fallero, uno es valenciano y uno es lo que quiere ser, y entonces contento y feliz. Hace días veíamos imágenes por aquí de que hasta 16 horas para poder tener una cita con Carles Ruiz y que me pueda peinar de fallera. Al final eso es un orgullo, ¿no? Todo un reto y todo un honor, ¿no? Y un privilegio. La verdad que sí. Bueno, aunque sufro de que la gente esté pues pasando frío toda la noche, pero sí, me siento orgulloso de que la gente me quiera tanto. La verdad que es un honor, pues eso, poder peinar a tanta mujer fallera. Bueno, que estamos en fallas, como dice la recta final. ¿Cuántas mujeres van a pasar estas 4 jornadas que quedan prácticamente por la peluquería de Carles Ruiz? Bueno, pues el año pasado conté que pasaron unas 320 falleras. Supongo que este año será más o menos lo mismo. Las 320 falleras en tan solo un poquito más de, no llega a 200 horas. Pues nada, pues a partir de mañana ya hasta el 18, o sea que es lo que hay. El chique de Masamagrey, ¿eh? Ahí damos un recuerdo también a los papás que nos están viendo. Sí, bueno, voy a saludar y donar un beso de Monfort a mon pare y a ma mare, que sé que están mirándome y bueno, que son los mejores seguidores que tinc. Y bueno, un beso para ellos. Ah, que sí, que son, bueno, y un fi que tienen de categoría. Un emans, sí, yo no sé cómo lo han fet, pero lo han fet de categoría. De falles y todo, también ese Mocaor. Ahora que comienza la fiesta. Bueno, me fica guapo para ir a la tele, ¿no? Aunque tú sabes que yo siempre intente andar siempre impecable, pero siempre bueno. Eso se verá. Eso y bueno, ya que saludamos pares, bueno, pues saludar al mi poble, que también es el meu molt, a Masamagrey, y bueno, yo siempre el tinkerament. Bueno, pues Carles Ruiz, siempre, 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 ¿dónde pueden trobar a Carles Ruiz? Pues bueno, Carles Ruiz está en el Passatge Ripalda, en la chonda Álvaro Moliner, y bueno, y ahí estoy ya a partir de ya, todos los días, y per la nit també. Carles, gracias, a treballar, no te canses molt y descansa un poquet. Gracias, José, y bueno, ha sido un placer siempre contar en tú y estar a costa de Chimo. A mí también, ha sido un placer siempre tindre como amic, y bueno, y que siempre triunfes como triunfes, que cada sí, porque en mes, cada año está mes alto, sí, cap. Bueno, costa mol, mantienes ahí, pero bueno, mol de sacrificio, pero bueno, uno contento y feliz. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros vamos hasta la calle, porque ahí se encuentra nuestra compañera Eva Torán. Hoy, mañana, precisamente se planta una falla muy especial para todos los valencianos, sobre todo para los niños. Y ahí se encuentra Eva Torán, pues no sé, por algún punto de esta plaza. Pues
Pues compañeros, hoy estoy aquí, muy cerquita de Pascual, que ahora enseguida me voy a acercar a saludarle. Pero, ¿por qué estoy aquí? Pues porque las flores y este puestecito número 2, pues es el protagonista de la falla infantil que mañana veremos plantada en esta plaza del ayuntamiento. Así que voy a elegir cuáles de los ramos me quedo para mí y enseguida os cuento más cositas. Hasta ahora, compañeros. Gracias, Eva, gracias. Pues hablaremos de esta falla municipal que también pues será protagonista la jornada del día de mañana, con esos artistas que por primera vez plantan esta plaza del Ayuntamiento de Valencia. Y nosotros seguimos en este Ateneo Mercantil de Valencia, y en este caso vamos a tener diferentes representantes de diferentes poblaciones de los municipios de la provincia de Valencia, conforme pues me empiezan ya a recibir, empezamos a recibir en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia pues centenares de visitantes, de valencianos y de fieles que se acercan por las calles adyacentes a esta plaza para disfrutar de la 13ª mascleta del calendario pirotécnico. Y al fondo tenemos la Estación del Norte, donde también vienen centenares y miles de visitantes cada día, y esa falla de la falla telefónica de Ribera Convento Santa Clara, que ya está prácticamente plantada, remate principal central. Así que yo os visito a que disfruten, a que salgan a visitar de las fallas estas jornadas. Como os decía, hablamos con más y más representantes de las diferentes poblaciones de la provincia de Valencia. Alcira, hoy dispara Crespo de Alcira, que tiene fallas, Turís, que tiene fallas y las plantarán tras la semana fallera, pero una población que también tiene fallas y que ya están en fallas, que fueron de los primeros municipios en tener falleras mayores cada año, son de los primeros municipios en empezar sus fallas, y además tienen unas fallas excelentes, 30 comisiones les avalan, y en tres núcleos poblacionales: Puerto Sagunto, Sagunto y Faura. Las falleras mayores de la comarca del Camp de Movedre, las falleras mayores de la Junta Fallera de Sagunto. ¿Qué tal, cómo estáis? Hola, buenos días, pues muy bien, muy contentas de estar aquí a ver la mascleta desde las alturas. Que ya estamos en fallas, ¿no? Sí, ¿sí? Prácticamente sí. ¿Cómo se presentan las fallas? Pues con intensidad, alegría y emoción, sobre todo emoción. Sobre todo con muchas ganas ya de que lleguen. Sí, es una semana muy importante y sí, la que creo que todos vamos a disfrutar. Que hay muchas ganas de que lleguen, pero no que acaben. Siempre, siempre hay muchas ganas de que empiecen. Los falleros se lo toman todo con fuerza, pero cuando llega el 19 de marzo hay un poco de tristeza, pero también de emoción y alegría, porque aquí ya se sabe que se quema para empezar algo nuevo. ¿Cómo ha ido el año? Ahora ya estamos en la recta final, porque además finalizáis en el mes de mayo, o sea, ya quedan poquitos meses. Vamos a abrir las fallas, vamos a abrir las hogueras, y a partir de ahí, ¿cómo ha ido el año? Muy bien, con intensidad, acto, pero muy bien, yo me lo he pasado muy bien. Rafa se ha portado bien con vosotras. Sí. ¿Y las comisiones falleras? También, estupendamente todo el mundo, allá donde hemos ido nos han recibido de lujo las 30 comisiones, entonces agradecidas siempre. Bueno, ¿y ahora qué? Nada, ahora a exprimir las fallas, como tú has dicho, luego tenemos Alicante, nosotras luego tenemos Chechina, porque estamos hermanados con ellos, y nada, a exprimir al máximo todo lo que nos queda. ¿Que invitamos a que todo el mundo se acerque a Sagunto a disfrutar de su fiesta? Por supuesto que sí, que los invitamos. Sagunto tiene unas fallas que merece la pena ver, tiene fallas muy buenas, y estoy segura de que todas las comisiones lo recibirán con los brazos abiertos. Unas fallas especiales. Y segundo, que si vienen unas fallas especiales. Sí. Si tiran petardos y todo, ¿a que sí? Sí. Bueno, os invitamos a que todo el mundo se acerque a Sagunto, que disfrute de la fiesta fallera, y que en Sagunto tienen unas grandísimas y guapísimas falleras mayores, pero también tienen unas grandes fallas, así que todo el mundo que se acerque a estas jornadas a Sagunto a disfrutar. Ya han pasado las Nidalbay, ya han pasado las tres cabalgatas, ahora toca disfrutar de las tres ofrendas y disfrutar de toda esa fiesta tan peculiar y tan singular que les hacen a los amigos de Sagunto. Gracias a las otras chicas. Gracias. Y suerte, ¿eh? Igualmente. Y nosotros nos vamos a la calle porque se encuentra nuestro compañero Pascual Pérez de Luendas, como cada día, un poquito afónico, pero con ganas de fiesta. Buenos días, un día más con todos ustedes desde la plaza del Ayuntamiento para retransmitirles esta mascleta en el día de hoy. Hoy va a disparar Crespo Sociedad Limitada de Alcira. El día nos acompaña, un sol extraordinario. Hoy hace un día de fallas verdaderamente caluroso. Nos está pegando el sol aquí en la plaza y lo estamos pasando de maravilla, de maravilla. Bueno, la falla, el monumento de la plaza del Ayuntamiento, cada día más alto, tomando forma. La verdad que faltan ya 2 días para que lo esté completado, que esté
ya montado del todo. Y cada día van trayendo piezas y se va montando más. Nosotros vamos a estar aquí con todos ustedes en esta retransmisión, esperando llevándole alguna que otra entrevista. Gracias, Pascual. Seguimos con más protagonistas. Y yo, como cada día lo digo, ¿no? Soy un amante, un fiel defensor de las tradiciones valencianas. Soy de aquellos que son como José María Chiquillo, de aquellos que dicen que soy un embajador de mi tierra allá donde esté. Pues como cada día, siempre lo digo y no me cansaré de repetirlo, estas fallas hay que compartir con un buen vino de Ladeo Valencia, un vino que marca la diferencia. Cada vez más referencias y reconocidas a nivel autonómico, nacional e internacional. Vinos de una alta calidad y que son la Ladeo que más vinos saca cada año en toda España, cada vez más exportados y cada vez más reconocidos. Hoy os dejo con Venta del Puerto número 12, un vino que hay que pedir cada día en tu carta. Hoy os quiero presentar el vino Venta del Puerto número 12 de Bodegas La Viña, comercializado por Bodegas Anecop. Un vino excelente formado por 4 variedades distintas que le proporcionan estructura y carácter. Ideal para acompañar con tus carnes rojas, quesos, curados y guisos. Es un vino con mucho carácter y además con un toque frutal y complejo. Recordad, vino Venta del Puerto número 12 de Bodegas La Viña. Porque para nosotros cualquier momento es especial. Somos juventud y a la vez tradición. Tenemos identidad propia y marcamos tendencia. Y porque estamos buenísimos y tenemos estilo. Vinos con la denominación de origen Valencia. Estamos de moda. Y nosotros en Animal Carrera, ahí está nuestro compañero Pascual Pérez de Ulendas con mes protagonistas. Bueno, aquí tenemos con nosotros de Fallas Perelmón a la fallera mayor, al presidente infantil, a la fallera mayor infantil y al presidente. Aquí tenemos a Elena. Elena, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás viviendo tu reinado? Pues muy bien y muy, muy ajetreado. ¿Sí? Sí. ¿En Carcagente qué hacemos? Porque son de Carcagente. ¿En Carcagente qué hacemos? En Carcagente, sí. Fallas, muchas. Fallas, muchas, ¿cuántas? 13. ¿Solo? Claro. ¿Y hay diferentes categorías? ¿Diferentes no. secciones? No. ¿Todas van a la misma sección? Todas las mismas. ¿Estás nerviosa? No. Ah, no, ¿por qué? Bueno, a ver a Pablito. Pablito, ¿qué pasa? Nada, aquí estamos. Y me decías que tenías un montón de moratones en las piernas, ¿de qué? De meterme cachetas. ¿Qué te caes mucho? De pegarme, no, de pegarme. ¿Con quién te pegas? Con nadie, que cuando era más pequeñito no paraba de pegarme, me caía, me pegaba contra el gol y mira, tendré 40 y algo. 40 y algo moratones. Vamos a ver, Daniela. Daniela, tú no te caías de pequeñita, ¿verdad, cariño? No lo sé, ya no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Oye, ¿cómo estás viviendo estas fallas? Muy bien. ¿Sí? Muy emocionante todo. ¿Te gustan mucho las mascletas a ti? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Ahí en Carcagente disparáis mucho? Ella es de Sueca. Es que yo soy de Sueca. ¿Ah, tú eres de Sueca? Sí. ¿Fallas para el monte Sueca? No, estamos en Carcagente, vale. Pero cada año los representantes vienen de algunos pueblos, ciudades distintos. Entonces yo este año soy de Sueca. Muy bien explicado. Bueno, y aquí tenemos al jefe, no se rían, José Amores. Me has dicho que todo el mundo lo llama Amores, ¿y eso por qué, José? Nada, porque es más fácil el que te reconozca con Amores que con José, que aquí en Valencia la verdad es que hay más. Entonces, desde pequeñito me ha llamado todo el mundo Amores, y Amores, que es mi apellido, por cierto. Muy bien. Oye, ¿cómo se está llevando esta representación que tú otorgas? No, muy bien. La verdad es que nosotros somos una asociación que lo que hacemos es que en la segunda Pascua, todos los años, trasladamos la fiesta fallera fuera de la comunidad. Este año ya es la séptima edición que vamos a hacerlo, nos vamos a Andorra, calculamos una asistencia de unas 3.000 personas aproximadamente,
Y bueno, has visto que la chiquita es de Sueca, el chiquito es de Alcira, la representante mayor es de Carcaixent. Somos una asociación que engloba a lo que sería distintas poblaciones de toda la comunidad valenciana. Me dices que este año vais a Andorra. Sí, este año. Porque el año pasado estuvisteis. El año pasado hicimos el evento, se hizo en Salamanca. Este año Andorra. Y este año ya nos hemos decidido cruzar fronteras para que el nombre Falles Pelmón se consolide y vamos a ir a Andorra la Bella, sí. ¿Se tarda mucho en montar todo este tinglado? A ver, yo he sido presidente de Comisión Fallera, he sido presidente de Junta Local Fallera y te puedo asegurar que no tiene nada que ver. Esto lo puedes multiplicar por el número que quieras. Es muy complicado trasladar tres monumentos a 600, 700 kilómetros, llevar a 1.500, 2.000, 3.000 personas, tres trailers, toda la infraestructura a nivel de paellas, de magletá, de carpas. Es muy complicado, la verdad es que es muy complicado. ¿Y todo esto cómo se subvenciona? Sí, todo esto se subvenciona, pues cada fallero que asiste paga un importe, este año está de alrededor de los 150 euros, y ahí te entra transporte, hotel, comida, y una parte va destinada al monumento, a la magleta, a las charangas, a las flores, a todo. No tenemos hoy por hoy, sí que es de verdad que estamos en contacto con Diputación y algún ayuntamiento, pero hoy por hoy subvenciona todo a nivel de los falleros que asisten y empresas privadas que sin ellas la verdad sería imposible poder realizar. ¿Y los organismos oficiales no contribuyen en nada? Ya te digo, este año sí que hemos empezado a tener contactos con Diputación, con Turismo Valencia, sí que parece ser que sí que van a pegarnos una pequeña ayuda, y estamos también a ver si vamos a presentar un proyecto en Bruselas para hacer el proyecto europeo, porque está interesada Diputación, después de ver los 7 años de trayectoria que llevamos, en que esto se pueda conocer fuera de lo que son las fronteras españolas por toda Europa. Sí. Bueno, pues muchísima suerte. Y muchísimas gracias por atendernos. Oye, y en Andorra hay que darlo todo, que sepan lo que son las fallas, De luego vamos a darlo todo, tanto a nivel de magletá, de paellas, de monumento, como todos los años, eso lo puedo asegurar. Muy bien, pues mucha suerte y felicidades a todos, Adiós. Bueno, han sido las palabras del presidente de Falles Pelmón. Gracias, Pascual, y nos vamos a la Casa Consistorial. Ahí se encuentra ya presto y dispuesto nuestro compañero Quique Collado con más protagonistas. Hola, bon dia, amics de Set Televalència. Sí, estem des del balcó de l'Ajuntament. Iniciem ja, com sempre, ronda d'entrevistes, protagonistes, fallers, falleres, clar que sí, els protagonistes de la festa. Sense comissió no n'hi ha falla. Això és més segur com que estem així. I se n'anem ara a Mislata, una localitat, una població molt volguda, sí, al costat de València, i que també té les seues falletes. En concret, se n'anem a la falla Lepanto i Don Juan de Àustria. Lepanto, Don Juan de Àustria, molt bé, me apunta Paula, que és una falla xicoteta, però molt ben avinguda i, sobretot, que té quantitat i multitud d'anècdotes. Paula i José Ignacio Olmeda, president i fallera major, o el que és el mateix, pare i filla, i xines que Paula, enhorabona. Moltes gràcies. Com estàs? Molt bé, disfrutant de la festa, ara que ja comença tot, de veritat, a les nostres falles, i nada, disfrutant-lo amb el meu pare. Sí, senyor, bueno, això és especial, no? Tinc un president que és pare, això se du molt bé, no? Sí. A més, també, la fallera major infantil és la meva cosina, sí. O sigui, que tot queda en família, el president infantil és com si fora ja el meu cosí, i nada, disfrutant-ho, a més, tota la comissió està molt volcada amb nosaltres, i molt bé, molt bé. Estic molt agraïda con tots. President, enhorabona, tot queda en família, mai millor dir, veritat? Enhorabona, estamos sobrepasados, pero de ver, mira qué carita. Bueno, está disfrutando como nunca, así que encantadísimo. Y ya además padre de su hermana, que ya fue fallera mayor, ahora estás completando ya con esto... El cuadro entero, ¿no? En el 16 empecé con la mayor y estoy aquí con esta aún, así que a ver, las dos tienen la culpa de que yo esté. La madre fue fallera mayor, me inculcaron esos y bueno, al lío. Bueno, y nos comentabas que empezasteis con 200 descensos y ya sois 500, quiere decir, qué maravilla, ¿no? Eso quiere decir que en Mislata va creciendo el mundo de las fallas. Es una barbaridad, ampliamos falla, ampliamos carpa, ampliamos todo porque no nos van cabiendo. Ahora tenemos que ir mirándonoslo ya porque es que no hay sitio material para más gente, entonces
Ahora vamos a hacer casting. Cuando venga uno a apuntarse, vamos a hacer un casting para que pase unos mínimos. Una especie de operación triunfo para ir a la falla de Lepanto. Y, no, y bueno, y no se olviden de más cosas, que tenemos más anécdotas. Porque hay un gran artista que es el que hace las dos fallas, que se llama Carlos Borrás. Y además, este año, además, también la falla cumple 45 años. Paula, ¿cuántas cosas en, unas, en, pues, en un año, no? Sí, pues sí, el monumento grande trata del aniversario. Nos lo ha querido hacer un poco así porque hacemos 45 años. Y nada, desde aquí también quiero mandarle un saludo a mi yayo, que también fue fundador de la falla. Y claro, si no, luego en casa me dice, que yo también fui fundador. Y nada, el padre del artista y mi abuelo fueron fundadores de la falla, entonces se han juntado para poder hacer un monumento en condiciones de lo que es la falla. Presidente, esto es una familia como en todas las de la ley, o sea, con toda la semántica, porque artista conectado con el abuelo, conectado con las falleras mayores, con el presidente, eso es lo que se dice. Bueno, pues cultura familiar, que al final las fallas son eso también, ¿no? Es una falla, y siempre alardeamos de ello, es una falla que es una gran familia. Lo que pasa es que lo que era la familia de 100, luego de 200, pues ahora... Se han unido a la familia muchos. Nos hemos vuelto locos, pero sí que alardeamos de que, vamos, son grupos familiares, hay familias de 10, 12, 15 miembros que llevan muchísimos años y que ya, pues, son generaciones, el abuelo ya es muy abuelo, ya hay nietos que se han apuntado, recién nacidos, y es un gozo, es un gozo. Hasta 3 y 4 generaciones, y además el vínculo con el artista o con familiares del artista, con lo cual esto yo creo que es algo, pues bueno, que no se suele dar, sí. Pero muy, 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 ¿cómo diría yo, no? Emotivo. Muy anecdótico, muy emotivo, efectivamente, muy emotivo, y sobre todo muy singular y especial. Bueno, pues Paula, que digan a toda la gente que hemos veo ahora así a toda red de la comunidad, que se pasen per Lepanto, ¿no? Hombre, sí, pasaros por Lepanto, por todas las fallas, porque la verdad es que los monumentos son dignos de admirar, pero claro, este año que somos de especial, pues nada, pasaros a ver nuestra fallita pequeña. También tenemos un montón de juegos para los nenes, para los mayores, de fiesta, así que nada, os estamos esperando y seréis bienvenidos. Presidente, año de especial, nunca mejor dicho. Vamos a ver, es un gozo, nos lo preguntan mucho cómo ha sido. Y bueno, pues el aniversario, nos vinimos arriba, hicimos un esfuerzo todos y ahí estamos. Vamos a disfrutar la semana, que llevamos todo el año trabajando mucho todos y ahora nos merecemos disfrutar a tope. Pues todos invitados a la falla Lepanto de Mislata. Y bueno, pues vamos a saludar a toda Mislata, ¿no? Ya, venga, que os vean, saludos. Hola, y a las demás falleras mayores y presidentes de las otras comisiones. Bueno, a los presidentes un poco menos, ¿eh? Y nos llevamos muy bien con ellas y la verdad es que son súper majos. Son una gran familia también las 11 comisiones, nos llevamos muy bien. Pues nada, 11 comisiones de Mislata saludadas, saludos también a toda Mislata, a toda la comarca. Y de verdad que aquí tenéis vuestra casa en 7 Televalencia, las fallas, patrimonio de la humanidad y de la familia, como acabamos de ver con este ejemplo. Pues José Ignacio, Paula, José Ignacio, enhorabuena, felicidades, que disfrutéis mucho de estas fallas. Y nada, bienvenido siempre a vuestra casa, 7 Televalencia. Muy amable, muchas gracias. Tornem enseguida desde el balcón del ayuntamiento, que tenéis mis protagonistas. Venga, aquí que tenemos mucha gente hoy, así que un poquito más corta, más brevedad, y tenemos a las falleras mayores de Albal. También tenemos a Pascual con más protagonistas en la calle y también tenemos a nuestra compañera Eva Torán. Así que vamos a intentar hablar de todos sus municipios donde sus fallas están representadas. Y en este caso, como os decía, tenemos a Albal, que también está ya en fallas. ¿Y por qué hay que ir a Albal? Para que disfruten con nosotros las fallas. ¿Por qué? Porque son especiales, ¿a que sí? Sí. ¿Cómo os pasáis ahí los niños las fallas? Súper bien. Claro que sí. Albal, ¿cuántas comisiones falleras tiene? 7. Y todas con una rivalidad importante, pero también a su vez con muchos hermanos, ¿a que sí? Sí, la verdad que en Albal la armonía entre las fallas es muy notable y es de agradecer. ¿Y para vosotras qué supone representar esta localidad? Más que un sueño, yo creo que es el mejor regalo que nos han podido regalar las fallas. Bien, ¿el reinado bien? Muy bien. Ahora ya llega la recta final. Sí. ¿Qué es lo que más esperamos? A ver, la ofrenda es un acto que quieras o no es muy importante, pero bueno, todos tienen una magia especial y los hemos vivido con mucha ilusión. ¿Se ha portado bien? Sí. ¿Invitamos a que todo el mundo vaya al Albal? Sí. Pues hacemos esa invitación. Invitamos a que todo el mundo venga a vivir las fallas de Albal. Os aseguramos que en Albal tenemos fallas que son únicas y especiales y estáis todos invitados. Bueno, pues yo voy seguro, porque con esta guapísima fallera mayores hay que ir por lo menos a visitar esta localidad de Albal. Vamos a seguir hablando con Albal aquí en este Ateneo Mercantil de Valencia, pero nos vamos hasta la calle. Ahí se encuentra nuestra compañera Eva Torán y Pascual Pérez Violenda, muy cerquita de ambos. Y en este caso vamos a hablar de Eva, con Eva, que nos se centraba en un puesto de flores que mañana serán protagonistas por esa falla que planten los artistas de la falla municipal. Esa falla con su número especial
que disfrutaremos en la jornada de mañana. Hola de nuevo, compañeros. Pues cuando faltan muy poquitos minutos para que se dispare aquí la mascleta, estoy con Lola Soriano. Que Lola, ¿cómo estáis viviendo este año tan especial para vosotros? Ah, muy bien, porque el ver que una falla tiene también motivos florales y habla un poquito de lo que es los puestos de flores que van de padres a hijos, es algo que te llena de emoción y además te enorgullece. Un puesto privilegiado porque estáis aquí en la plena centro de la plaza del ayuntamiento donde se dispara la mascleta. Imagino que el trabajo aumenta, ¿no?, estos días en fallas. El trabajo aumenta por las fallas, pero también disminuye en ciertos horarios por la mascleta, lo cual, bien, es una cosa que la vivimos de toda la vida. Por las mañanas abres, a las 11, 12 ya la gente no puede entrar aquí, pero como tienes fallas que hacer, las haces aquí, por lo tanto no nos vamos de aquí en ningún momento debido al trabajo. Eso iba a preguntar, ¿cuántas fallas hacéis? Porque imagino que la ofrenda, que estamos a muy poquitos días de la ofrenda, se notará, ¿no?, el trabajo. Sí, pues hay años que hacemos 3 fallas, 4, 5 dependiendo, luego también las andas que llevan, las cestas grandes de 3 pisos, de 5 pisos. Sí, es un, además las personas que vienen de fuera se emocionan tanto más que las falleras, porque acuden a por ramos para poder entregarlos igualmente a la Virgen, y eso es muy bonito y muy emocionante. Pues nada, enhorabuena Lola, que trabajéis muchísimo, y nada, nosotros nos vamos a coger la mejor posición porque nada, en muy poquitos minutos se dispara la mascleta. Así que si te parece, José, me voy con vosotros allá al Ateneo. Hasta ahora. Gracias. Gracias. Gracias, Eva, y nos vamos de nuevo a la calle. Se encuentra nuestro compañero Pascual Pérez Viluendas y enseguida seguimos hablando de las fallas en Albal. Bueno, con un sol extraordinario y mi voz cada vez mejor. Voy mejorando, voy a cuidarme ya los pies porque de la voz estoy cada día, estoy mejor ya. Bueno, aquí tenemos un grupo de gente joven que vienen de Liria. Me han dicho que vienen de Liria, ¿no? Sí, de Liria. Oye, ¿en Liria tenemos fallas? Hombre, que tenemos y tanto. ¿Cuántas? Tenemos 6. ¿Y tú eres fallera de alguna? No, ojalá, porque yo quiero ser fallera, pero todavía no soy fallera. ¿No te dejan los papis? No me dejan, o todos o ninguno. Me han dicho tus papis que primero los estudios y luego fallera, ¿no? Ya, pero si ya los estudios los llevo súper bien. Díselo a tu profesor que te está viendo. Estás en directo y oye. Igual, pero hoy la profesor... Díselo. Mi profesor sabe que yo saco súper buenas notas, que por un día que no vaya no pasa nada. Un día detrás de otro. No, un día. ¿Tú también vas con ella al cole? Sí. ¿También te la has pelado hoy? No. ¿No por qué? No, porque hoy no hay clase. ¿Cómo que no hay clase hoy? No, hoy no hacen nada. No hacen nada porque no estáis vosotros. No, hombre, no. ¿Tú también eres fallera tampoco? No, de Giria no. Yo soy de aquí, de Valencia, de una falla Valencia. ¿Pero eres fallera de aquí? ¿De qué falla? De Extramurs, cuarto de Extramurs. Ah, de cuarto de Extramurs. Y en la Pobla de Tametín, con una falla, el más de todos. ¿También? Dos. No, la chiquita esta, tú. ¿Y tú qué? ¿Tú de dónde eres? Tú me has dicho que eres andaluz, ¿no? No. Bueno, yo soy un poquito de todo. En función de lo que quiero. ¿Y hoy qué quieres? Pues soy valenciano. ¿Hoy valenciano? Sí, porque estoy aquí en las mascletas. ¿Has venido algún día más? Sí, claro. Sí, sí. ¿Cuál te ha gustado más de todas hasta ahora? Pues de todas. La del 8 de marzo. ¿La del Día de la Mujer? ¿La de Reyes Martí? Sí, esa es la que más me ha gustado de momento, sí. Y pues ha habido otras que también han pegado fuerte, ¿eh? Sí, pero creo que digamos el ritmo que tuvo y luego los colores, la combinación, para mí me gustó más, la verdad. Y aparte que hizo reivindicación sobre ese día y creo que se lo hizo bien, ¿sabes? No sé. Muy bien, bueno, esperámonos por aquí. No hagáis más fuchín al cole, ¿eh? A ver, aquí los del Puerto Sagunto, venga, los de Teodoro Llorente, ¿cómo se están viviendo las fallas? Muy bien. ¿Y en el puerto qué? Pues nada, esperando ahora esta tarde en nuestra falla mismo, al de 3:30 a 4 viene el artista fallero. ¿A plantar? Sí, a poner la estructura central y ya mañana por la noche es la planta, porque el 15 allí tienen que estar plantadas todas. Y se vive, en el puerto de Sagunto se viven las fallas a tope, ¿no? Sí. En el puerto de Sagunto, aunque no nos hablamos mucho, pero nos llevamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, dime. Bueno, yo soy del puerto, por eso lo sé. Ah, vale. Bueno, disfrutar mucho de las fallas, ¿eh? Venga, a ver estas dos señoras de aquí. ¿De dónde vienen estas dos señoras? ¿Dónde vienen? ¿De dónde venimos? Yo de La Liana. ¿Y tú? De Benetuser. Muy bien. Oye, ¿qué os parece las mascletas? ¿Habéis venido más días? Sí, claro. Toda la vida. ¿Y hasta ahora cuál es la que os ha gustado más? Yo es la primera vez que la voy a ver de este año. ¿Y tú? A mí me gustan todas, cada una tiene lo suyo. ¿Te gusta mucho la pólvora? Sí, mucho. ¿Y los castillos qué? También, sí suenan también. ¿Y los monumentos falleros qué? También. ¿Te gusta todo? Todo, falleras.
siempre. ¿Eres fallera? Sí. ¿De qué falla? Ahora no, pero si de la falla por Sensor y Corona. Ah, muy bien. Bueno, pues a seguir disfrutando de las mascletas. Bueno, la gente que viene de todas las partes de Valencia a disfrutar de estos días tan extraordinarios que tenemos, con un sol verdaderamente maravilloso. Estamos en la mejor tierra del mundo, con las mejores fiestas del mundo. Bueno, y continuem així des del balcó de l'Ajuntament. Sen anem a una localitat impressionant, cultural i patrimonialment, bueno, pues excepcional, la ciutat de la música ben coneguda com és Llíria, i té aquestes grans bandes de música, però a més que té falles i té moltíssimes festes i tradicions. Estem en Manuel Cibera, el seu alcalde, i Marta Torres, la seva fallera major de la Junta Local. Marta, com estàs? Molt bé, molt contenta d'estar així i ja estem en falles, ja ficant en el lío ja. I un privilegi ser la fallera major vital d'un poble com Llíria, no? Sí, la veritat és que és un poble molt gran, que té molta festa i, com has dit tu, molt de patrimoni, i estic molt contenta, la veritat. La veritat és que sí, es transmet en el teu brillo de ulls, entonces, suposo que és algo emocionant, això de ser fallera major vital. Sí, la veritat és que jo sempre he tingut la il·lusió de ser, i este any estic vivint con la que més, estic supercontenta i superemocionada en tots els actes que vaig. Clar que sí, senyor alcalde, és que Llíria transmet emocions per tot arreu del món vital. Així és, tal com expressa Marta, la seva il·lusió, la seva emoció, la seva passió, que la crida fa que tot el poble participi en esta meravellosa festa, pues Llíria, ciutat de la música, com me dius, dona't aquesta il·lusió, arriba el més lluny del món en tots els valencians. Música, tradicions, festa, folklore, cultura, paratge, gastronomia, tantes coses de Llíria que les falles no podia ser més, veritat? Sí, Llíria, parlem d'una de les capitalitats històriques, l'antiga Edeta, pues aixina és. La història ens ha impregnat de tot el bo que tenim els valencians i des de les falles, en aquesta semblant de Marta, pues intentant disfrutar i en harmonia, com és, en bon humor, la festa millor del món. Clar que sí, que té tanta història i tanta cultura a Llíria. Bueno, pues Marta, convida tota la gent que vaig a Llíria, bueno, que vinga sí, però que vaig també a Llíria a veure les grans falles que teniu, no? Pues res, convidar a tota la gent del món que vinga a Llíria a veure els nostres monuments, les nostres falles i a passar-ho bé. Clar que sí, senyor alcalde. I quan puga que entre en internet, ahí, on fica l'Ajuntament de Llíria, que ahí està la quantitat d'esdeveniments culturals i patrimonials que té la ciutat, veritat? Evidentment, una visita a Llíria, saben que estan sempre oberta i procurarem entre tots, des de l'amabilitat, l'hospitalitat que caracteritza també el nostre poble, que s'enduguen el millor record possible. Visiten-nos. Especialment també ara que quan ve després de les falles, que ve la Setmana Santa i Sant Vicent, ahir n'hi ha una festa també, n'hi ha que gaudir-la, n'hi ha que viure-la, no? En un any molt especial. Estem en un any vicentí, commemorant el 600 aniversari de la que falta el pare Sant Vicent Ferrer, i hi ha tota una programació d'actes meravellosa per a disfrutar molt també en esta figura universal dels valencians. Molt bé, pues moltes gràcies, l'enhorabona, Marta, alcalde, moltíssimes gràcies. Ahí estem, en Llíria, sempre. Gràcies per estar així i això, que gaudiu d'unes bones festes i que sigueu dels anys més bonicos de la vostra vida. Enhorabona. Moltes gràcies a tu. Gràcies, gràcies, alcalde, gràcies, fallera major. I saludem a tota Edeta i a tota Llíria. Buenas, així estem, des del 7 Televalència. Un beset a tota Llíria, a tota la comarca, i continuem amb més protagonistes. Gràcies. Gràcies, Quique. Nosaltres continuem de poble en poble i se n'anem de nou al Val, perquè si abans tenim les màximes representants de la festa fallera, ara tenim les màximes representants municipals d'esta localitat que ja està en falles. Regidor de festes, tenent d'alcalde del Val, estem en falles i ja se respira la festa fallera, el xiquet ja tiren petards i tot això, ja estem en falles, no? Exactament, des del dia de cridar ja el poble ja es fa olor a pólvora. Bueno, que com se presenten les falles al Val? Se presenten de categoria. Si fa bon horatge que va a fer-lo, se presenten en moltíssima festa. El Val és un poble en què les falles estan molt unides i fan molta festa totes juntes. I que té, el Val té molt bona gent. A banda d'això, això per supost. Un poble molt hospitalari. Molt hospitalari, molt agraït i amb molt bona fe. I les falles, que és un punt també molt important
per l'economia del vostre poble, no? Exactament, en el món de les falles se'n beneixia molta gent, enguany cau molt bé el cap de setmana i jo crec que serà molt important per a tots els negocis i per a tota la gent que pugui vindre al poble i veig que és un poble molt faller. Un any on les seleccions també van ser protagonistes, m'imagino, al Val, no? Bueno, això s'ha de deixar una banda. Les seleccions, en quant estem, bueno, nosaltres sempre que hem estat en alguna festa, se té que celebrar aquesta festa. Quan vinga la festa de les seleccions ja celebrarem les seleccions. Ara toca falles. Bueno, pues com toca falles, anem a convidar a tot el món que s'apropi al Val. Convidem a tot el món de tota la comunitat valenciana i de fora per a que vinguin a visitar el Val, perquè a banda de ser un poble espectacular, bonic, té un bon faller molt, molt, molt grandiós. Però, Regió, no te cases molt, eh? No. Jo vull convidar a tots que vinguin al poble perquè totes les 7 comissions del poble sempre estan obertes, les portes les tenen obertes per a tot el món, saben que tots els altres estan tots convidats i que vinguin a gaudir en el Val, perquè els fallers, com ha dit la meva companya, són molt amables i molt festers. Clar que sí, si nosaltres, gràcies, tenim que anar al Val, gràcies per estar aquí, anem a disfrutar de la mascleta i saldrem a la casa consistorial perquè es troba ja el nostre company de nou, Quico Viado, en este cas, con la regidora de festes del grup Ciutadans a este consistori municipal de la ciutat de València. Bien, y continúa así ya en la última entrevista más de esta grandísima mascletà que segur que anem a gaudir. Estem en Amparo Picó y es que, bueno, pues que un diem, estem en la gent, els ciutadans que defensen la nostra cultura, tinguera a Toni Cantó, a Fernando Ginera, Eva Ferri, avui per completar, clar que sí, Amparo Picó, bon dia, benvinguda, gaudint de les falles, el nostre patrimoni cultural de la humanitat. La veritat és que sí, un gran patrimoni concedit per la UNESCO, gràcies, sempre ho diré, del gran esforç de molts fallers i falleres durant molts anys, no? I bueno, pues ja que ho tenim, lo que ja és que posar-lo en valor i que no se perga, no? Per lo tant, encantada de recolzar i de disfrutar com a valenciana, com a fallera, d'esta gran festa com són les falles. Sí, senyor, i a més d'estos dies estem escoltant moltíssim que entre tots no tenim que deixar perdre i ser dos grandíssimes professions. Bueno, aquí con gente que tenemos aquí que ha venido ahora de todas las partes del mundo, de todas las partes del mundo, de Alicante, de todas las partes del mundo. Bueno, de Sueca. A ver, Sueca. A ver, suecana. ¿Cómo ves tú las fallas? Yo, estupendo. A mí me gusta muchísimo. I és la segona volta que vinc, a veure la mascletà. I l'altra? Fa 4 anys. No, pues entonces ya no te acordarás d'aquella, no? No recordaré, no. Em vaig plorar i tot, la primera volta que vaig vindre. Hoy te toca lagrimitas también, ¿eh? D'emocionar que estava, que no ho havia vist mai. En directe, no, en la tele todos los días, pero en directe mai. ¿Y tú? ¿Tú vienes más a menudo? Yo sí. Yo de Godella. ¿Tú de Godella? Yo de Godella, pero soy valenciana, yo sí. ¿Vienes más a menudo por aquí? Yo sí, todos saben si toches 10. ¿La mascletà qué te parece? A mí me encanta, yo voy a disfrutar toches 10 así, a bora de los floristes y a sentir y a disfrutar. Oye, ¿a qué hora llegáis aquí para coger buena fila? A las 12, 12 y media ya estem así. Bueno, todos sabemos ir a las 12... 12 eren, 12 i algo. Ja estem així. Pa. Bocadillo, cerveza, Coca-Cola, no? Res. Res. ¿Cómo que whisky, che? Res. Que hay una cosa que pone que no... Casalleta, la casalleta. La casalleta, eh. Luego las explosiones las oirás doble. Doble, eso quisiera yo, dobles y triples. Hombre. Oye, disfrutar mucho. Voy a ver a esta pareja que tiene aquí las maletas preparadas. Porque se marcha, no he estado dos días y se marcha, que son de Guatemala, ¿no? Sí, de Guatemala. ¿Ayer estuvisteis aquí en la mascletà también o no? ¿Cómo? ¿Estuvisteis ayer aquí? Sí. ¿En la mascletà? Sí. ¿Y qué os pareció? Excelente. Dime algo. Dime algo. Que está muy bueno. ¿Está muy bueno? ¿Y te gustó mucho? Muchísimo. Oye, allí en vuestra tierra tenéis algo parecido en plan de disparos de pólvora. Sí. 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 Igual, más o menos similar. ¿En alguna fiesta en especial? Sí, las fiestas que hacen allá son, ¿qué? Fiestas dos fiestas al año. Ajá, casi similar a esto. Sí. Pero yo no creo que tiráis tanta pólvora como aquí, ¿no? Bien, son 2 horas de pólvora. ¿Seguidas? Sí. Con dos colores, pero pólvora. Es en la noche. Por la noche, castillos que llamamos aquí, ¿no? Castillos. Bueno, por disfrutarlo mucho, aunque no tenemos 2 horas y pico, pero bueno, con 10 minutitos que dura, suficiente, ¿no?
suficiente. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues buen viaje y bienvenidos a España. Gracias. Donde vais ahora no me gusta. ¡No lo digo! ¡No lo digo! Gente de todo el mundo que viene aquí a pasárselo bien en Fallas. Y nosotros continuamos en esta telemercantil de Valencia y continuamos con más protagonistas y en este caso pues con José María Chiquillo, presidente de la ruta, presidente internacional de la ruta de la UNESCO de la seda por la UNESCO, que además a partir de mañana un encuentro internacional importante en la ciudad de Valencia. Sí, bueno, en ese trabajo que estamos realizando los últimos 6 años con el Colegio del Arte Mayor de la Seda y con Turismo de la Comunidad Valenciana, hemos conseguido traer un encuentro internacional donde participan 30 expertos de 16 países para situar a Valencia como referente de la indumentaria, de la fiesta y de la gastronomía en el programa de la Ruta a la Seda como faro en el Mediterráneo Occidental, para proyectar a la ciudad, a todo el mundo, fiesta, cultura y tradiciones. ¿Cuántos países? 16 países de todo el mundo. ¿A partir de mañana? A partir de mañana, sí, así es. Van a estar mañana y pasado. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Van a conocer, vamos a trabajar un poquito y van a conocer la fiesta, van a conocer las tradiciones, van a conocer nuestra cultura, van a ver la indumentaria y van a ver de lo que somos capaces los valencianos, para que tomen buena nota y que sepan que las Fallas patrimonio, la lonja patrimonio y el próximo objetivo, la paella valenciana patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. Claro que sí. Y Ferto además ha querido colaborar en este encuentro. La verdad es que sí, la sociedad civil valenciana y los empresarios valencianos siempre han sabido estar a la altura de las circunstancias y el concesionario Peugeot Ferto ha tenido a bien colaborar con UNESCO en este encuentro, cediéndonos un vehículo de cortesía para que estas personas tan importantes de UNESCO a nivel internacional, que vienen a conocer nuestra fiesta más internacional, pues puedan disfrutar de lo que es y de lo que somos los valencianos. Pues ahí tenemos imágenes de esta misma mañana, de ese vehículo que Ferto ha querido también colaborar con este encuentro internacional a partir de mañana en Valencia. Es gerente también de la empresa, junto a José María Chiquillo, pues recibiendo también pues ese coche, en ese vehículo que va a ser el vehículo oficial, ¿no?, de la UNESCO por Valencia hasta Fallas. Va a ser el vehículo oficial estos días para movernos con los responsables del programa de UNESCO a nivel de París, a nivel internacional, y bueno, creo que es un gran detalle de una empresa valenciana que apuesta por nuestras fiestas, tradiciones, cultura, nuestro patrimonio, nuestra proyección internacional, porque Valencia tiene que brillar con luz propia y las Fallas son el mejor escenario. Pues escuchamos al gerente de la firma, vicepresidente Puyot España, Vicente Mondoliu. Es un placer, como sabéis, colaborar con el mundo de las Fallas y en este caso además con la Ruta de la Seda y con la UNESCO, bueno, aportando este coche para que pueda moverse durante la Semana Fallera por Valencia. Estas eran las imágenes de este encuentro que a partir de mañana podemos disfrutar en Valencia, así que nosotros estaremos bien atentos aquí en Siete de Valencia. Como siempre, muchas gracias a Canal 7 de la Valencia, la de las costumbres, la cultura, las tradiciones valencianas, nuestra fiesta de las Fallas. Agradecer a Canal 7 de la Valencia por su compromiso con Valencia, que para todos debe ser lo más importante. Claro que sí, estaremos atentos de ese encuentro, estaremos atentos también de esa. Vamos a ver, mientras que encuentra la mascleta, faltan 5 minutos, imágenes de esa falla donde ayer ocurría el accidente del artista Juanjo García, del artista fallero, que en la falla Ripalda de Beneficencia, esa es la falla donde ocurría ese accidente, de una escalera de 3 metros de altura, caía el propio artista fallero y al final esta misma tarde o esta noche saldrá del propio hospital de la Fe de Valencia tras estar 24 horas en observaciones por el golpe que el propio artista tuvo en la cabeza y 3 costillas rotas, pero bueno, al final lo más importante es que el gremio de artistas falleros, desde el primer momento que se hizo conocer de la noticia, ha pedido colaboración a todos los artistas agremiados, una persona muy querida y apreciada por todo el colectivo fallero, y esa es la falla de Alta Santo Tomás, también una de las fallas que se ha quedado a mitad de plantar el propio artista Juanjo García. Así que nosotros, nuestros mayores ánimos para el artista, para la familia y para todas estas 5 comisiones afectadas de ese accidente que ayer mismo se producía en la jornada del día de ayer y que esta misma mañana nos hemos hecho noticia a través de las diferentes redes sociales. Ahora sí, toca momento disfrutar de la mascleta, toca disfrutar de la mascleta Crespo de Alcira. Y disfrutar de esa mascleta que sin duda cada día pueden ver
y escuchar y sentir en Siete Valencia, la televisión de los valencianos, la televisión de las fallas, esta televisión que siente Valencia los 365 días del año y que nos sentimos orgullosos de amar siempre la cultura y las fiestas valencianas, y por ello trabajamos cada día para acercar la información a través de su televisión, a través de internet, a través de las plataformas digitales y también a través de las diferentes vías de comunicación, porque para nosotros es importantísimo estar al lado de los valencianos y de las fiestas. Minutos finales, vamos a disfrutar de la mascleta de Crespo de Alcira. Se llena ya la Plaza Hundimiento de Valencia y, como cada día, quedan tan solo dos días para que llegue la ofrenda de flores a la Mare de Déu del Desamparats, y por primera vez en Valencia abre el primer anticuario dedicado, eso sí, al mundo de las fallas. Antigüedades Me Encanta, en calle Comedias número 17. Antigüedades Me Encanta abre su primera tienda anticuario en el corazón de Valencia, calle de las Comedias número 17. Especialistas en encajes antiguos, mantillas, velos de novia, sedas, espolines. Antigüedades Me Encanta tiene las piezas perfectas para que tu traje de novia o de indumentaria valenciana sea el más especial que puedas encontrar. Antigüedades Me Encanta, siempre presente en los mejores trajes. Calle Comedias número 17, en el centro de Valencia. Antigüedades Me Encanta, y ahora ya sí, dos minutos para que comience esa mascletá. Pirotecnia Crespo protagonista, las máximas representantes de la fiesta ya a pie de plaza en ese balcón de la Casa Constitucional, presidiendo y prestas y dispuestas para decir ese, bueno, el que lo más nos gusta a los valencianos escuchar, que es el señor Pirotecnic Spot, comenzar la mascletá. Ahí está Sara y Marina, Marina y Sara, pues donde pues tienen ese momento de disfrutar, de ser unas privilegiadas junto a su corte de honor. Hoy ya la corte de honor toma, pues no, de nuevo están cambiadas, no toman esa posición natural, sigue estando, siguen haciéndose cruce, no sé si ahora van a ir al revés, se lo preguntaremos después en la entrevista a las máximas representantes de la fiesta. Ya saben que estos días han querido compartir ese momento junto a sus componentes de la corte de honor, y han querido que fueran turnándose a la hora del posicionamiento en el balcón. Yo pensaba que a ser 13 de marzo ya iban a recuperar ese posicionamiento natural de la corte, desde la más bajita a la más alta, pero no, hemos visto que no, que aún faltan algunas por hacer ese señor Pirotecnic Spot, comenzar la mascleta. Y como ya vemos en imagen, tenemos al algarrobo, que es la persona indicada, la persona responsable de que cada día, en torno a las 2 de la tarde, se ponga ese casco verde que tenemos en imágenes justo en su cabeza, y las fallas mayores de Valencia, en ese momento es cuando pueden decir el señor Pirotecnic Spot, comenzar la mascleta. Mientras tanto, su reloj pues va a la perfección y va de mil maneras para que se pueda disfrutar de esa mascleta. Así que estamos en Siete Valencia y disfrutando de la mascleta. Señor Pirotecnic, pod comenzar la mascletà.
Bascleta de Crespo de Alcira, en esta plaza Intento Valencia, 13 de marzo, en la alegría para el pirotécnico, sin duda, en una jornada de fiesta, preludio a la semana grande, a los días grandes de la fiesta fallera, y tenemos esa segunda generación de Crespo de Alcira, una empresa que se consolidó en esta plaza Intento Valencia, en otras generaciones, y que hoy le da la oportunidad a esta joven promesa. Con esa alegría celebra el pirotécnico junto a los valencianos, a los miles de valencianos que se acercan a estar presentes en Valencia, de unas fiestas falleras sin duda protagonistas. Ahí tenemos Crespo de Alcira y tenemos a esa ovación del público asistente en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia. Bueno, ahí tenemos el ambiente que se respira en la fiesta fallera, en la fiesta de las fallas, y más, cómo se queda la plaza del Intento de Valencia, insólita esa imagen cuando todo ha explotado. Y ahí tenemos a su vez a las máximas representantes de la fiesta, como cada día saludando a los centenares y amigos de valencianos que se acercan cada día a esta plaza del Ayuntamiento de Valencia a disfrutar de la fiesta, a disfrutar de las fallas y a disfrutar de los valencianos y de Valencia, de este clima magnífico que tenemos los valencianos en estas fallas, y que esperemos y crucemos los dedos que ese clima se mantenga también en las próximas jornadas, sobre todo el 18 y 19 de marzo, cuando amenaza el mal tiempo a esta ciudad. Así que se mantenga, y con menos gente que otros días, esa plaza de Valencia, ahí tiene esa ovación del pirotécnico Crespo de Alcira, que llegaba en la jornada de hoy. Y mañana, atención, porque llegará Pirotecnia Turis, que celebra sus fallas tras la Semana Grande, tras la fiesta fallera. Teníamos hace unos días aquí la máxima autoridad municipal, el alcalde del municipio. Así que yo os invito a que cuando pasen la ciudad de Valencia, vayan a Turis, disfruten de la fiesta, disfruten de las fallas y disfruten del ambiente, porque las fallas no finalizan ahora. Las fallas continuarán con Turis, Montroy, Pedralba, Montserrat, con Mallorca, con Fallas Peralmón en Andorra. Canal 7 de Valencia estará en todas las localidades y en todas las ciudades donde se celebren esa fiesta fallera. Imágenes insólitas de esa plaza de Intento Valencia, donde estamos disfrutando, como no, pues de esas mascletas y de que llegue el pirotécnico a esa plaza de Intento Valencia. Y yo voy a atracar una compañera, una amiga. Ella fue componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia. Mayra López Beltrán. Le voy a hacer un atraco así. De Valencia. Vale, quítate las gafas para que la gente te vea lo guapa que eres. Corte de honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia y corte de honor de la Fallera Mayor de Valencia de hace cuatro días, porque está guapísima. Hace cuatro días, porque no pasan los años por ti, pero tú que has vivido doblemente el poder estar en este balcón de la Casa Consistorial, imagino que cuando vuelves a esta plaza, da igual el tiempo que pase, al final recuerdas aquellos momentos, ¿no? Claro que sí, obviamente lo recuerda, sobre todo los de mayor, porque los de pequeña era muy pequeñita, tenía 8 añitos, y la verdad es que siempre te vienen mogollón de imágenes a la memoria. Pero he de decir una cosa, verla en el balcón es fenomenal, es una experiencia extraordinaria, pero estar en el suelo y sentir cómo vibra la plaza, eso también es... Y es un privilegio, ¿no?, ser corte de honor dos veces, es un privilegio, sí, que no todo el mundo puede disfrutar. Sí, la verdad es que somos muy poquitas las que lo hemos sido, y la verdad es que para mí pues es un honor y un orgullo, porque para una valenciana y fallera lo máximo es llegar a la corte de honor, y lo he podido vivir 2 años, y muchísimas gracias. Bueno, Mayra, ¿cómo se presentan las fallas? Las fallas se presentan a tope, ya estamos en modo fallero, ya llevamos look fallero y todo, lo que haga falta, y a partir de ya a encerrarnos en el casal y a disfrutar de las fallas cada minuto. Bueno, una gran fallera, una gran periodista que además tuvimos en la televisión pública, en aquella televisión de todos los valencianos, con Mayra López Beltrán, que sin duda pues ahí también está hoy en día, pues que con su empresa, las redes sociales, bueno, siempre al lado de las fallas, ¿no? Siempre vinculada a la fiesta. Sí, sigo siempre desde que fui de la corte, y además por mi trabajo y demás siempre he estado vinculada al mundo de la fiesta, porque me he dedicado también al periodismo festivo, y ahora también con la gestión de la comunicación online también llevo empresas de fallas, o sea que a mí lo que me tira está bastante claro. El futuro, comunicación online, ¿eh? Comunicación online, el futuro. Bueno, pues ya saben que si alguna empresa está interesada, ahí está Omaira López Beltrán, que es una experta en esto de redes sociales y que sobre todo es una grandísima persona y una grandísima compañera. Omaira,
Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Y espero que te haya gustado la panceta. Me ha encantado. Gracias. Nosotros continuamos aquí en esta Tele Mercantil de Valencia. Esperamos con más protagonistas. Y mientras tanto, tenemos con nosotros a empresas y amigos, colaboradores que siempre no quieren fallarse a Mascletá, los mejores momentos de la Mascletá del día de hoy en este Ateneo. Vamos a disfrutar de ellos. No, y seguimos aquí con más protagonistas en esta Tele Mercantil de Valencia. Mientras que tenemos más protagonistas en la calle, tenemos, yo siempre quiero dar consejos, lo doy cada día, y es que tenemos a unas mejores empresas de catering en la ciudad de Valencia, eventos falleros, que además marcan la diferencia para ellas por el mundo, que además están en pleno auge de falla en falla, de catering en catering. Yo creo que no te queda minuto ni segundo para descansar en todo el día. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien, la verdad, muy contento de estar aquí contigo, compartiendo esta mascleta de hoy. Y la verdad, lo que has dicho, sin un minuto de tiempo, o sea, bueno, no podemos... Fallas por el mundo, que se ha convertido en un referente en las fallas de Valencia. Eso y son muchas las fallas que cuentan con vosotros. Sí, la verdad que sí, la verdad que sabes que es una empresa joven, que ha empezado un inicio desde hace 2 años, pero la verdad que vamos a pasos agigantados, subiendo a la faena, y la verdad que muy contentos, porque la gente que prueba repite y cada vez son más los clientes que nos llaman. Precios muy asequibles y sobre todo competitividad en el mercado, el mejor producto del mercado y el mejor servicio. Sí, la verdad que buscamos acoplarnos a cada momento, ¿no? Siempre vamos a ver dónde se va a hacer el evento, las circunstancias, y nos acoplamos en la medida de lo posible para que sea lo mejor para la persona que nos contrata. Anoche o antes de anoche, en la falla Plaza del Pilar, es decir, cada día en una falla, sí, son muchas las fallas, ¿no? Ya no paramos, hemos estado en Carteros, en Yecla, vamos a Montolivete ahora, exposición, eso no para. La baila, una calle se me queda. Claro que sí, muchas. ¿Vale? Bueno, pues lo más importante es que cuenten con vosotros cara al año que viene, ¿no? Porque ahora ya... Sí, es como te decía. Esto es como los toros, cartel de no hay billete, ¿no? Bueno, es como te decía, todo el mundo hemos repetido en todas las que hicimos el año pasado y seguimos sumando y fallas nuevas, y la verdad que muy contento. Vayas por el mundo. Gracias, amigo. Muchas eres un gracias. Genio y eres un figura. Que sigas trabajando mucho y nosotros lo veamos. Muchas gracias, José. Nosotros vamos a la calle, está nuestro compañero Pascual Pérez Blendas con más protagonistas. Bueno, aquí tenemos una fallera de Taberna de la Paniña, de la falla La Vía. Bueno, ¿cómo has vivido la mascleta de hoy? Pues emocionante. Vengo invitada por la pirotecnia. Todos los años triunfa. Para mí es una de las mejores, es mi opinión. Imagínate como fallera estar aquí el día previo a fallas en la plaza del ayuntamiento, pues estoy muy contenta, la veritat. Perquè després vos clavem en el nostre poble i vindré així al Capi Casal, pues imagineu-se la emoció que té una fallera com jo. ¿Os dispara en tu falla o allí en Taberna? ¿Dispara él? Sí, Crespo dispara en la meva falla i en alguna altra falla més de Tavernes, de la Vallina. Són d'Alzira, que és un poble que està propet, i mos dispara més d'una falla. De fet, ens han convidat, són molt amables. Sí? A part de professionals. Estic contents. Us invito a tots els anys que vengais. Pues jo porto 2 anys venint. Fa molts anys que ja porten fent-la el mateix 13 de març. El mateix 13 de març dispara Crespo, d'Alzira. Muy bien. Y no has venido ningún otro día más a ver mascletas aquí, ¿no? Este año no. El año pasado vine 2 veces. Vine 2 vegades. El día 8 de març, el dia de la dona, i un dia com avui. Enguany no he pogut. Ha vingut avui i després ja mos clavem en els pobles. Pues ja tenim coses en el nostre poble, actes i tot, i ja no podem vindre. Quan vivia a València, sí, tots els dies, a veure la mascleta antes d'anar a treballar, clar. Molt bé. Disfruta de les falles allà en Tavernes. Y la falla, la tuya, la vía. Falla la vía de Tavernes. Disfrutarlo mucho y buenas fallas. Igualmente, vos decís ya todos que me pasen bien, que eso. Omplim de turisme, de gent que ve de fora, ja m'ho han dit avui, que si venia la fallera, que si no la venia, bueno, n'hi ha que ser acollidors, com som els valencians, i que la millor festa del món és estar, les falles. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Y suerte, felicidades. Gracias. Bueno, de Tavernes de Valdina, han venido invitados por la pirotecnia Crespo, que les disparan su falla, como nos ha dicho ya, en otras de alrededor.
Gracias, Pascual. Muy atentos ya a ese balcón de la Casa Consistorial, demás protagonistas en este Ateneo Mercantil de Valencia también. Y sobre todo disfrutando de la fiesta fallera. Recuerden que estaremos mañana, no, pasado mañana estaremos en directo, no solo en la mascleta, estaremos en directo en la lectura de entrega de premios, en la lectura de premios infantiles de la Junta Central Fallera. También podrán ver desde sus casas, cuando Junta Central Fallera nos diga la hora oficial de empezar esa lectura de premios, estamos atentos a ellos, pero nosotros estaremos prestos y dispuestos, como siempre, a la Junta Central Fallera. Desde su propia casa podrán disfrutar de todas las fallas infantiles al detalle de todas y cada una de las fallas de la máxima categoría, de la sección de oro. Así que sintonicen Canal 7, sintonicen 7 Televalencia, porque tanto el 15 como el 16 estaremos en directo también por las tardes desde la sede de la Junta Central Fallera. Volvemos a la calle, se encuentra nuestro compañero Pascual Pérez Luendas y se encuentra siempre, como cada día, con los valencianos, buscando la opinión del público que se acerca cada día a esta plaza del Ayuntamiento de Valencia. Un grupo de amigos que han venido, se ha puesto la gafa para que no la conozcan, ¿eh? Pero es igual, la conocemos todos, Silvia. Oye, ¿por qué tienes tanta vergüenza de hablar? No tengo vergüenza de hablar, tengo ninguna vergüenza de hablar, pero creo que sobran las palabras. Sobran las palabras. ¿Qué te ha parecido la mascleta de hoy? Estupenda, todas me parecen estupendas. ¿Vienes todos los días? Intento venir todos los días, intento además venir todos los años. Yo he venido desde fuera muchas veces, sí. Se lleva la sangre, se vive, ¿no? Se lleva, claro que se lleva, sí. Bueno, y aquí el caballero, colega mío por el pelo blanco, Francisco Alegre Yolé. ¿Qué te ha parecido a ti? Perfecta. ¿Sí? Sí, muy bonita. ¿Qué te gusta más a ti, los castillos o las mascletas? La mascleta. Se vive de otra manera, ¿verdad? Se vive más... Es más popular. Sí. El otro es que está muy bien, pero es más lento, muy largo. Esto es intenso y breve. Y rapidito. Rapidito. Sobre todo el terremoto final es... El terremoto, eso es impresionante, es lo mejor, ¿no? Es lo mejor del mundo. El terremoto final en Valencia. Y el resto también, aunque sea... Sí. Acompasada, yo toda acompasada, ha ido bien. Con ritmo, luego el final ha estado muy bien. El final arriba, perfecto. O sea, que muy bonito. Oye, ¿qué os parece? Lo poco que habéis visto de la plaza del ayuntamiento... No me gusta. ¿Podemos decir la verdad? ¿Verdad? ¿Sí? No pasa nada. Aunque me tiren. Pues... ¿A ti te gusta? Yo no puedo opinar. Es grande. Sí, el graffiti que han hecho... Acorde a los tiempos que corren ahora. Acorde a los tiempos. No. Yo creo que el año que viene será mejor. Es grande. Es muy grande, ¿verdad? Es muy grande. De tamaño sí, pero el tema no, lo siento, pero no. Señores, con pocas palabras, a buen entendedor basta. Muchísimas gracias, felicidades. Oye, y seguir disfrutando de las mascletas, ¿eh? Y de las fiestas, venga. Gracias, hasta luego. Bueno, ya lo han oído. Opinión para todos los gustos. A unos no les gusta, otros dicen que es muy grande. Cuando esté montada del todo, podremos opinar. Gracias, Pascual. Nos vamos al ayuntamiento, al balcón. Porque enseguida estaban ahí, tenemos prácticamente las Fallas Mayores de Valencia, Marina y Sara, Sara y Marina, pendientes de esa entrevista con Quique Hollado. Y nosotros seguimos en esta Ateneo Mercantil de Valencia, en estas vistas magníficas, en esa conquista a ese gobierno, que eso, pues bueno, sucederá en el mes de mayo, ¿no? Todos los partidos políticos intentarán estar. Nosotros vamos a ese balcón de la Constitucional, ahí está la Falla Mayor de Valencia, y nosotros seguimos despidiendo de más invitados aquí en esta Ateneo Mercantil de Valencia. I estem així al balcó de l'Ajuntament, clar que sí, amb dos guapíssimes falleres majors, que és, pràcticament cada dia estem amb nosaltres i que, a més, han adquirit una soltura per xerrar a quasi 2 quilòmetres de distància, que avui està absolutament al·lucinat. Des d'ací de la balconada, parlant en tot el món, en una naturalitat marina. És que la gent li fa molta il·lusió, pues, no sé, veurem-nos així al balcó i estic saludant a la gent i me donen conversació i que com va això, i vine-te'n així a este poble o vine-te'n nosaltres a algo, i jo pues xerre, jo me ho passo molt bé. Però xerres un muntó des d'ací, que pareix que estigui molt lluny, però en realitat se sent tot. Clar, és que és un piso, la veritat, és que és un piso a soles. Sara, tu també, eh? A ti també te veig saludant i això. Al final, és una de les coses que un aprèn com a fallera major, a parlar i a xerrar des del balcó, veritat? Sí, tot el món ens saluda, ens diuen coses, aleshores, pues, Marina i jo sempre intentem contestar a tots i saludar a tots i espero que els pareixi bé a tots.
Segur que sí. Bueno, este matí, bueno, tú has estado a Picassent, ¿no? També, sí. Marina. Hem anat de visita amb les xiques de la cort i ens ha encantat perquè ha sigut una visita, jo que sé, molt estimulant perquè ens ha donat molta energia, no sé, de superació i de ganes, perquè damunt ahir tenen molt d'esforç per les falles, que ens agrada moltíssim aquestes ganes de viure les falles allà dins, així que ens ha agradat i ens ha donat a tots una lliçó també. Clar que sí. Bueno, i el Col·legi Santiago Grisolia, què mos pots dir tu, Sara? També ens ha agradat moltíssim, no hem pogut estar molt de temps perquè teníem que tornar a les classes, però la veritat és que el poc temps que hem estat ahí ens ha passat molt bé i tots els xiquets encantats de que l'acord d'honor i jo estarem molt lliure. S'ha fet moltes fotos, en tu has signat moltes coses? Sí, moltíssimes. Moltíssimes, clar que sí. Bueno, i continua, ja estem a dia 3, en seguida vindrà també Castelló, Alacant, s'enclavem ja en el dia gran, ja que és començar ja a eixir al carrer, veure les plantes i ja gaudir d'esta gran festa, Marina. Sí, jo ja vaig tindre ahir la sort, vaig anar a migdia a dinar al Pilar i vaig veure ja el que tenien ja ahir en la plaça, que me va encantar, i després per la nit anarem a Convento i veurem també un poc del procés com estaven ja plantant i me vaig quedar molt, molt satisfeta en el que vaig veure en ambes comissions, així que molt contenta de que continuen les plantes. Molt contenta. I Sara, ja se n'anem perquè se tenen que anar, però una coseta, estava Sara abans mirant un disco per ahí i dia, otro mundo es posible, solo depende de ti. ¿Estás de acuerdo o no, Sara? Sí, sí, estoy de acuerdo, me parece una reflexión muy, muy buena y me agrada mucho. Otro mundo es posible, depende de ti. ¿Estás de acuerdo también, Marina? Sí, yo creo que eso es algo que todo el mundo debería pensar, ¿no? Que el que tiene que hacer el cambio somos nosotros mismos. Perfecto, pues así en Ser Televalencia, también como creguem en eso, en otro mundo es posible, depende de ti, pues anem a regalar un disquet mes de Tiempo de Fallas, de Vive las Fiestas, así a los nuestros falleres mayores. Tienen que concloure en la colección, que no son cuatro. Uy, se porten el Sanduén el segon. China es que bueno, para Manos Unidas, otro mundo es posible, depende de ti, y com és per a Manos Unidas, se fiquem les mans unides, clar que sí, per les falles i per tota la gent que ho està passant mal, des d'ací recolzem falles solidàries, per supost, i com sempre, la nostra cultura, el nostre patrimoni, per a fer la vida més feliç als demés. Gràcies, Marina. A vosaltres. Gràcies, Sara. Moltes gràcies. Igualment, Manos Unides per les falles i per tot arreu del món, des d'ací, des de Set Televalència. Sí. Mira. Nos vamos a la calle y se encuentra nuestro compañero Pascual Pérez Viluendas con más protagonistas. Bueno, nosotros marchamos ya. Mañana les esperamos aquí a la misma hora. Mañana Pirotecnia Turís es la que nos va a hacer el disparo. Nosotros en un ambiente ya de fallas, porque estamos plenamente en fallas ya. Falta un día como aquel que dice. Nos despedimos de todos ustedes. Esperamos que les haya gustado la retransmisión. Mañana a la misma hora y en el mismo sitio los esperamos. Que pasen una feliz tarde y hasta mañana. Ah, y no se marchen, que les seguimos. Gracias, Pascual. Gracias, Quique. Seguimos con más protagonistas en ese balcón de la Casa Industrial. Nosotros aquí estamos en esta Tener Mercantil Valencia. Hoy es un día un poco descafeinado. La gente está cogiendo fuerzas, cargándose las pilas para estas próximas jornadas. Recuerden que mañana ya comienzan a salir las fallas infantiles a la calle, que pasado mañana tienen que estar todas plantadas a partir de las 8 de la mañana, que el 16 en el caso de las mayores, y que ya comienzan esos cuatro últimos días fuertes de fallas. Así que nos volvamos a la Casa Consistorial. Ahí se encuentra la máxima autoridad municipal, el alcalde de la ciudad, junto a Quico Collado. Bé, per a finalitzar les retransmissions d'avui, pues, que millor que tindrà l'home que administra, coordina, dirigeix, podrien dir-se tantes paraules. Al final, el cap representatiu del CAP i Casal, com és en Joan Ribó, senyor alcalde, benvingut, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Pues, suposo que gaudint d'aquestes falles, patrimoni pues sí, humanitari. Efectivament que sí, gaudint d'aquestes falles i ara gaudint de les mascletaes, que són excel·lents. Quin jo nivell de mascletaes tenim en guany, senyor? Jo tinc la mateixa impressió, o sigui, mai te'n recordes del tot de les de l'any passat, però jo tinc la sensació de que enguany el nivell de les mascletaes és molt alt des dels primers dies. Altres anys deies, està mascleta, però era a partir del dia 15, vaixina. Enguany ho hem vist des dels primers 3 o 4 dies, Senyor, i una altra cosa que és per a reflexionar, senyor alcalde, la capacitat organitzativa dels valencians. I així pels carrers, pues veure com les grues, les plantaes, tot això, que una ciutat funcione. A pesar de tot el que n'hi ha en la festa, a més, sincronitzada, això és molt gran. O sigui, tenim una capacitat d'organització als valencians fora de lo comú. Sí, jo crec que sí. A més, és una capacitat d'autoorganització. No ho organitza l'Ajuntament.
ens organitzem tots. L'Ajuntament pues, ha tret un banc de falles, ficant unes normes, però després la concreció en cada falla, això se ho organitza cada falla. Jo crec que aquest element és un element molt important. Jo estic content enguany perquè hem arribat a molts acords que s'han traduït en el banc de falles respecte pues, a moltes coses, que a partir d'una hora no es poden tirar petardos, que a partir d'hasta este dia no se poden plantar, moltes coses que altres anys eren més complicades de gestionar, però, en definitiva, jo crec que tenim molta capacitat d'autoorganització, però, repeteix, no és una autoorganització d'un que mana i els altres obeixen, és una organització de que tots ens autoorganitzem d'alguna forma. Dos últimes. L'altre dia en la Falla Convento el professor José Nacher, que ha fet un estudi molt interessant sobre les professions que bueno, pues, es deriven d'esta cultura patrimonial que són les falles, i dia que en tot arreu del món etiqueten dins de l'art mediterrani a València, Cap i Casal o este territori com el més creatiu culturalment del món, però que no se ho creguem. Està vostè d'acord? Sí, jo estic d'acord. Mira, jo sempre a l'hora de dir de València crec que ens creguem molt menys del que som. Som gent que d'alguna manera no ressaltem com fan altres països, posaria França, posaria Barcelona, per exemple, que fan una coseta i sembla que han fet una meravella del món. Aquí fem a vegades coses meravelloses i no les difonem lo suficientment. Crec que és molt important en aquests moments la tasca de difusió, la tasca d'autoconvenciment de que tenim un potencial creatiu. Mira, en les falles hi ha un potencial musical com no hi ha en altra part d'Espanya, com no hi ha, jo crec que en altra part d'Europa, i no sempre li donem la força i la potència que té. Crec que tenim molt que fer a aquest nivell perquè tenim moltes potencialitats que no sempre desenrotllem i li diguem a la gent, mira, som com som. No se tracta de pegar-se farols, se tracta només de dir que som com realment som. Bueno, pues ja simplement dirà tota la gent que gaudisca, que acudisca ja si no ho ha vist a l'exposició del Ninot. S'ha vist, vist en algun Ninot? Pues sí, m'he vist de torero i m'he vist de diverses coses. Evidentment que sí que m'he vist. Home, jo crec que és bonico, l'exposició del Ninot. Vostè no és una cosa... Que va, en absolut. És una cosa creativa. Les falles són així, han de posar a caldo a qualsevol, criticar-lo. És que estan fetes per això. Si no, no tindria sentit. És un element con natural a les falles i que l'han de viure pues mira, aprenent i veient-se, rient-se i a la vegada diguent, home, pues alguna cosa l'haurem de millorar, no? Sí. Bueno, pues a gaudir tots les falles en respecte i en alegria i il·lusió, no? Molt bé, estupendo. Gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies. I bueno, el senyor alcalde, en Joan Ribó, despedim la mascletà d'avui, des d'ací, des del balcó de l'Ajuntament, però continuem treballant per a tots vostès. Set de la València, la seua televisió de les falles. No ho oblide, demà continuarem ací per contar-los tot el que passa. Bon dia. Gracias, Quique, gracias, Pascual. Nosotros continuamos en este Ateneo Mercantil Valencia en los minutos finales. Y hablábamos antes de empezar la mascleta, minutos antes que teníamos aquí al jefe, al patriarca de la empresa, y teníamos aquí un montón de invitados, pues hablamos con José Manuel Chiquillo. Y es que a partir de mañana, 29 países se darán cita aquí en esta ciudad, en Valencia, para conocer la fiesta de las fallas y sobre todo para hablar de sedas. Es que ya bien sabéis que José María Chiquillo es uno de los principales embajadores de la ciudad de Valencia, de nuestras tradiciones, de nuestra fiesta, de nuestras fallas y de la seda a nivel mundial. Es presidente internacional de la ruta, del programa de la ruta de la UNESCO por la de la seda por la UNESCO. Es que es muy largo, Chiquillo, pero no pasa nada, como eres amigo todo me lo perdonas. Perfecto. Y sobre todo es un abanderado valencianista de pro, de corazón, amante de las tradiciones, y a partir de mañana, os decíamos, 27 países, un encuentro que va a ser único e irrepetible y que además has organizado adrede por tu parte para que la gente conozca lo que son las fallas. Correcto. Porque además tú fuiste de esas personas que estuviste en Etiopía. ¿Contigo? Estuvimos juntos. Cuando las fallas fueron declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Efectivamente. Pues sí, la verdad es que hemos intentado, como en el 2016, antes del patrimonio, de que las fallas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad, involucrar el programa de UNESCO de la Ruta a la Seda con nuestra fiesta más internacional, que son las fallas, la indumentaria festiva y nuestros trajes que lucen hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho de la comunidad valenciana. Hacemos este encuentro para poner en valor esa fiesta
nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, y no es casualidad, lo reunimos hasta el sábado a esos expertos internacionales para situar a Valencia como centro, como núcleo, como faro en el Mediterráneo Occidental de la Ruta a la Seda a través de nuestra pirotecnia, nuestra cultura, patrimonio, seda, nuestra fiesta, nuestra gastronomía y todo aquello que le permita a Valencia brillar con luz propia en todo el mundo. Y ahí tenemos a Ferto, que además ha querido sumar iniciativa, imágenes de esta misma mañana en el Colegio de Arte Mayor de la Seda, porque en el colegio y en el Centro de Artesanía es donde va a tener lugar ese encuentro, ¿no? Sí, entre el Colegio de Arte Mayor de la Seda y el Centro de Artesanía se va a celebrar esta reunión que va a situar a Valencia como el faro en el Mediterráneo Occidental de la Ruta a la Seda. Valencia va a brillar con luz propia, no solo por la pirotecnia y por todos los eventos festivos, culturales y gastronómicos de esta semana, y lo van a poder vivir personas importantes y relevantes de UNESCO que van a contribuir a que Valencia tenga un nombre propio en ese proyecto de la Ruta a la Seda. Y sé que hablar también de una falla solidaria, en este caso, una falla que se ha involucrado y una falla que es como tú, fíjate, sin la ayuda del gobierno, siempre ha apostado por llevar Valencia y el nombre de las fallas fuera. Es una falla que se ha unido junto a ti, chiquillo, para hacer que este encuentro sea también un poquito más especial. Espartero, Ramón y Cajal. Sí, la falla Espartero y José Vicente López y Productos Damel, hay que decirlo así, es de ese empuje que necesitan todos los proyectos culturales, la participación privada y su contribución a que esos eventos que proyectan a Valencia al mundo pues tengan una especial participación desde la sociedad civil, desde el pueblo de a pie. Y en ese sentido quiero agradecer a la comisión de falla Espartero, a José Vicente López, a Fallers Pelmón y a Productos Damel, igual que a Canal 7, su compromiso con la UNESCO, con las fallas, con nuestra cultura y la proyección internacional de nuestra ciudad, y lo quiero agradecer públicamente. Claro que sí, siempre que estaremos con lo nuestro a defender nuestras tradiciones, nuestra cultura y el nuestro sentir como pueblo. Y no solo ese encuentro, que además viene el embajador de Turquía los próximos días. Sí, el domingo llega el embajador de Turquía, vamos a tenerlo también como invitado especial, porque para el próximo año tenemos diversos eventos bilaterales entre Valencia y Estambul, entre Valencia y Antalya, de promocionar nuestra fiesta en Turquía y conocer un poco más en Valencia Turquía. Ahí nos está ayudando mucho la embajada, nos está ayudando Turkish Airlines, tú bien lo sabes, porque yo creo que lo mejor de este proyecto es hermanar, dialogar, compartir, hacer amistad, y desde el diálogo y el respeto eso va a permitir que Valencia sea conocida en Turquía y un poquito más Turquía en Valencia, y eso es importante para la proyección de Valencia. Y por último, hablamos de muchas cosas, de muchas empresas privadas, de mucha sociedad civil, como decías tú, que colabora y ayuda, pero ¿no es triste que la administración pública muchas veces no colabore en promocionar la fiesta, porque aún no nos hemos creído que somos fiesta patrimonio inmaterial de la humanidad? Bueno, pues la verdad es que hay veces que siempre hay que pedir un esfuerzo más a la administración, excepto honrosas excepciones, quiero decirlo aquí públicamente. La Secretaría Autonómica de Turismo, con Francesc Colomer, de la Generalitat Valenciana, de Turisme de la Comunitat Valenciana, ha apoyado este proyecto desde el minuto uno de Valencia en la Ruta a la Seda, esa iniciativa tan importante para nuestra proyección, pero son honrosas excepciones, pero yo creo que tenemos que empujar desde la sociedad civil para que todas las administraciones se involucren, porque estamos hablando de Valencia, de la Comunidad Valenciana y su proyección internacional. Y desde aquí quiero hacer esa llamada para que todos se involucren, porque estamos hablando del futuro y la proyección de Valencia. Pues ya, chiquillo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, como siempre, y Canal 7. Y tú personalmente, siempre al lado de la fiesta, de las fallas y nuestra cultura. El trabajo que también es fantástico hacer los compañeros que están detrás de las cámaras. Por supuesto. El equipo técnico habitual es fundamental. Clavero y Rives, esta casa y tú dando la cara, pero es un proyecto fundamental para promocionar a Valencia. Gracias, José María. Nosotros nos marchamos con las imágenes, los mejores momentos de la mascletà del día de hoy en 7 Valencia, y volvemos mañana 14 de marzo, comienzan ahora sí las fallas.